hacer una bajada, ¿veis? Ahora vamos hacia abajo, con un giro a la izquierda, ¿no? Yo ahora voy sin acelerador, ¿veis? Se acaba de poner el semáforo en verde, empiezo a acelerar, pongo mi intermitente para avisarle a la gente, miro por mi espejo, todo controlado, ¿veis? Y aquí ya, en lo que es la llanura, ¿no? Hacemos el giro a la izquierda y lo estamos haciendo en segunda porque es una avenida muy grande. Entonces, le voy a hacer un cambio de sentido para que lo veas mejor desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Pero lo único que tienes que tener en cuenta es que en la bajada, si el coche se te lanza muchísimo, es simplemente sujetarlo con el pedal del freno, ¿vale? Ya le hemos dado la vuelta a la glorieta y fijaros en la carretera. Ahora vamos a hacer lo mismo con el patinete. Me cago en la leche, que se le ha saltado el tío. Vale, ¿veis? Estamos subiendo una pendiente. Es que claro, Mallorca es como muy plana la ciudad, ¿no? ¿Veis? Cambio de rasante, de visibilidad reducida, doble línea continua. Imaginaros por qué, es por la falta de visibilidad. ¿Veis? Yo voy frenando el coche, me voy eligiendo el carril que necesito. Mirad mi semáforo, está en amarillo intermitente, significa pasa, pero cediendo el paso si se te cruza algo o alguien. Y giro tranquilamente, he girado en segunda, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido bajar la cuesta sujetando mi vehículo con el pedal del freno, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado.